Bienvenidos de vuelta a Notify TV, este duelazo entre Jackie Nava y Mariana la Barbie Juárez por el título mundial gallo del CMB. Sin duda será uno de los grandes combates del boxeo femenino de este año 2018. Pero ahora entremos en materia de lo mejor que viene este fin de semana, ya que el campeón mundial interino pluma de la Organización Mundial de Boxeo, el irlandés Carl Frampton, estará realizando la primera exposición de su título ante el contendor e invicto australiano Luke Jackson en el combate estelar de este mismo sábado en el Windsor Park de Belfast, Irlanda del Norte. La pelea es organizada por Queensberry Promotion del afamado promotor Frank Warren y será televisada por BT Sport en el Reino Unido. Carl Frampton es un campeón con fama de guerrero quien estará exponiendo su título después de conquistar el mundial interino de la OMB al vencer al legendario peleador filipino Nonito Donaire el pasado mes de abril. El campeón Carl Frampton solo tiene una derrota en 26 combates profesionales ante el supercampeón pluma de la AMB, el mexicano Leo Santa Cruz, quien antes venció y le robó su condición invicto. Por su parte, el australiano Luke Jackson llegará a su primera oportunidad de título mundial después de acumular un invicto en 16 pleitos, todos realizados en Australia y ante oponentes desconocidos. Sin duda alguna, el campeón Carl Frampton es el amplio favorito para imponerse en este combate ante un rival que simplemente en papel no aparenta estar a su mismo nivel. Pelea fácil para Carl Frampton, quien desciende en su calidad de oposición y después de dos guerras back to back contra Leo Santa Cruz y después de vencer a Horacio García y a Nonito Donaire. De salir airoso, Carl Frampton este sábado va a tener que revalidar ese título mundial pluma de la OMB con el campeón en propiedad Oscar Valdés, quien se encuentra ahora mismo banqueado por una lesión. Pero avancemos, ya que el ex retador mundial estadounidense Brian Jennings se medirá al contendor ruso-alemán Alexander Dimitrenko en una interesante pelea de pesos pesados pactada a 10 asaltos que será la estelar de este mismo sábado en el casino Ocean Resort de Atlantic City, New Jersey. La pelea es organizada por Top Rank Bob Arum y será televisada por ESPN. En el año 2015, Brian Jennings perdió los dos únicos combates de su carrera, pero ante peleadores de alto calibre, los ex campeones mundiales, el ucraniano Vladimir Klitschko y el cubano Luis Ortiz. Después de un largo lapso sin pelear en el año 2016, Brian Jennings regresó al ring para acumular 4 victorias ante oponentes desconocidos. Por su parte, el ruso-alemán Alexander Dimitrenko perdió su pelea más importante ante el ex campeón mundial peso pesado de la OMB, Joseph Parker, en octubre del año 2016 y desde entonces ha detenido a sus últimos 3 rivales. Ambos peleadores, Jennings y Dimitrenko, buscan una victoria impresionante en la importante pantalla de ESPN que los remolque a los primeros planos y en contención mundialista en la dura división de los pesos pesados. Sin duda, este duelazo entre Dimitrenko y Jennings acapará la atención de la fanaticada, ya que son dos peleadores gigantescos que buscan un espacio dentro de la competitiva división de los pesos pesados. Lo más seguro es que esta pelea sea muy competitiva, que llegue a la distancia y el ganador se va a encontrar a las puertas de una oportunidad mundialista a corto plazo.